Bueno, Pili, en esta segunda parte de Quién da más, le contamos a la gente que se armó un calendario y ese calendario estaba formado por diferentes figuras de Tucumán y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con cada uno de ellos. Así es, Mumi, se subastaron esas fotos para ayudar a la Red por los Chicos, así que la gente que nos acompañe en esta gran noche que vivimos. Tiene su trama, tiene su porqué y a vos te tocó el bombero. ¿Qué pasó cuando te ofrecieron ser el bombero? Me encantó porque es quizás de todas las fotos el personaje como más real, un héroe absolutamente urbano, con una vida, una historia común, como cualquier bombero. Y me encantó porque además hice de bombero rodeado de bomberos, porque estaba la autobomba, estaba el jefe de los bomberos de la Federal, digamos, todo era todo un operativo. Claro, era todo un operativo que realmente para mí fue como muy impresionante, porque fue una producción que yo jamás pensé. Yo me planeaba una cosa mucho más modesta, me iban a vestir de bombero, una foto y a la casa todo. Y cuando llego era todo un sistema, todo un operativo que realmente... Realmente creo que es absolutamente destacable, valorable, tanto esfuerzo en una foto para después terminar en un calendario y todo a su vez con este sentido de poder ayudar al Red por los Chicos, es absolutamente romántico. Caro, a punto de largar acá la subasta, ¿qué se siente? ¿Qué nervios hay ahí? Y nervios, porque la gente tiene que empezar a pagar. El piso es 100 pesos, escucha. Por el fin solidario, ahí empieza. Ay, ojalá que coticemos mucho, porque imagínate que no paguen por la foto. No, Caro, seguro encontramos una tirada. Bueno, después les contamos cómo vamos. Donde las pepas no podía faltar, contale a la gente un poco de esa foto que hiciste. Bueno, ¿qué te puedo contar más que lo que se ve, no? Yo siempre digo que las fotos, la sucesión de fotos hacen una pequeña película de cine. Para mí esta foto fue realmente un compromiso de realmente montar una escena. A ver, yo tenía que poner el personaje, el resto lo hizo Hugo, que es un maestro, y toda la producción, porque atrás de Hugo también hay mucha gente trabajando, desde el make-up, la gente que labura con las luces, mucha gente trabajando. Usted venía al Rincón de las Pepas y obviamente en esta noche te luciste y hay una foto tuya que está ahí en una subasta. ¿Qué se siente? Bueno, muchas gracias. No, la verdad muy contenta, con mucha expectativa a ver qué va a pasar con la subasta. La pasamos muy linda en la producción, pero bueno, como yo recién dije, lo más lindo es poder ayudar desde otro lado distinto al que uno tiene habitualmente. Entonces, bueno, con esas ganas de ver qué pasa y de ayudar a los chicos que lo necesitan. Emanuel, pensamos, te vemos ahí nervioso atrás de cuando se está subastando esa foto. ¿Qué se siente? No, bueno, la verdad es que soy un poco vergonzoso, ¿no? Y tímido. Más allá de estar constantemente por ahí con los medios y eso, pero bueno, compartirlo, ¿no? Como comparto mi carrera abiertamente, ¿no? Compartir con toda la gente por ahí lo que uno puede hacer, ¿no? Arriba de una colchoneta y abajo, en este caso, en algo tan hermoso que me parece esta subasta, ¿no? Y bueno, la idea tan espectacular que han tenido de tratar el cuerpo de esta manera. House Music. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcelo Ingó, director del nuevo Instituto de Diseño Roberto Piazza. Estamos acá hoy en el Hotel Bicentenario para festejar nuestros primeros 4 años de vida. Esperamos en Córdoba 191 y nuestro teléfono es 422-7270. Muchas gracias.